I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna. Mi mexicano hermoso, ¿tienes alguna idea de lo buscado que estás hoy en día? Escucha, si tú eres un mexicano 100% natural, eres puro, eres del, así como nacieron los mexicanos en la vida real, eres como un diamante. Estás buscada en todos los países árabes. Hoy en día la mujer árabe ve a un mexicano como un tesoro. Date valor, amigo. Mexicano, perdón, te asusté. Oye, solo quiero decirte una cosa. Eres mexicano, pero 100%. Por favor, ven. Yo te presento a todas mis primas, mis amigas, incluso yo no tengo problema. Aquí el mexicano se hizo viral por sus acciones, por lo detallista que es, por lo amoroso que es, por lo trabajador que es. Nos dimos cuenta que los mexicanos son muy chambeadores. No dejan de nadie. Y sobre todo son románticos. Es todo lo que necesita una mujer árabe. Es la intención. No importa lo demás. Solo ven para acá. Aquí estás bienvenido. Es más, todo gratis. Solo ven. Yo no ocupo a los mexicanos para ser famosa. Yo no sé usar a la gente. Lo único que yo quise es que los mexicanos escucharan la voz de los árabes, que en verdad se nos interesa a los mexicanos. Hola, hola amigos, ¿cómo están? Nada más quiero comentarles una cosa chiquita. El mexicano, mientras más original sea, más que sea de azteca, más que sea así original de rancho, del pueblo, son más valiosos. El mexicano no importa de dónde sea, del estado, de la ciudad, del distrito, no importa. Simplemente ser mexicano se levanta tu valor. Algunas veces hemos escuchado sobre las razones de por qué los hombres son preferidos por ciertas mujeres extranjeras de varios países. Y no nada más los hombres, también las mujeres por hombres extranjeros. Mi nombre es Antonio y quiero darle la bienvenida a mi canal de Antonio Lee Vlogs y a mi canal de Antonio Lee MX. En esta ocasión, el tema gira en torno a una mujer marroquí que llegó a la Ciudad de México a vivir por algún tiempo. Pero ahora que ha regresado a su país, nos recomienda cómo conquistar a una mujer árabe como ella en las plataformas de TikTok. En un video de aproximadamente 1 minuto 10 segundos, donde la creadora de contenido, Asiba Lolu, explicó que debido a que en Marruecos tienen una cultura diferente sobre la libertad de género, los hombres son los que mandan en aquella nación. Uno de los puntos relevantes es que las mujeres marroquíes y en general las mujeres árabes son muy románticas y caen a los pies de los hombres que son detallistas, amorosos y sobre todo trabajadores. Según ella, son las características específicas de los hombres mexicanos. Y les deja el siguiente mensaje. Mexicano, perdón, te asusté. Oye, solo quiero decirte una cosa. Eres mexicano, pero 100%. Por favor, ven. Yo te presento a todas mis primas, mis amigas, incluso yo. No tengo problema. Por supuesto, no creo que se hayan espantado mis compatriotas y varios de ellos están felices por el mensaje que les envió esta chica marroquí, donde dice que les presentaría a sus primas y amigas y por supuesto que ella estaría encantada de conocer hombres mexicanos. Ahora mis compatriotas se presentan con el siguiente video demostrando que se sienten orgullosos de ser mexicanos 100%. Adelante. En este bicentenario de la independencia y centenario de la revolución, queremos decirle a México: ¡felicidades, patria querida! Orgullosos estamos de ser huevos mexicanos. En este Vicente... ¿Quién es Vicente? A ver, ¿quién? ¡No! ¡Vicente... centenario! ¡Ah! En este bicentenario de la independencia y en el centenario de la revolución, decimos: ¡felicidades, Patricia querida! ¡Otra vuelta con Patricia! ¡Esa vieja no conviene, güey! ¡Qué huevos tiene México, me cae! ¡Patri! ¡Te extraño! ¡Se te está saliendo! Así que Lulú, la mujer marroquí,
comenta lo siguiente, que si eres de los hombres que aún no encuentras el amor en México, quizás sea porque te encuentras en el lugar equivocado. Mi mexicano hermoso, ¿tienes alguna idea de lo buscado que estás hoy en día? Escucha, si tú eres un mexicano 100% natural, eres puro, eres del... así como nacieron los mexicanos en la vida real. Eres como un diamante. Estás buscada en todos los países árabes. Hoy en día la mujer árabe ve a un mexicano como un tesoro. Date valor. Todavía no lo sé, Manuel. ¿Qué quieres hacer tú? Pues no lo sé. Me gustaría salir con muchachas. Hoy todas las muchachonas están enamoradas de Speedy González. ¿Qué nos dejó a nosotros? Así ya Lulú insiste diciendo lo siguiente. Hermosos mexicanos, no los quiero espantar, pero ¿saben lo importante que son para las mujeres árabes? Mexicano, no te quiero asustar, pero ¿sabes lo valioso que eres? ¿Sabes cuántas mujeres árabes pueden pagar literalmente por un mexicano original? Mira, te voy a decir una cosa, las mujeres árabes son buscadas en todos lados. Hay unas mujeres que van a ofender aquí abajo en el comentario, pero sabemos que es cierto. Pero lo raro acá, que las árabes ahorita están buscando a los mexicanos. ¿Saben por qué? Porque nos dimos cuenta que los mexicanos en verdad, aunque todo el desastre que le hacen unas, y siguen ahí, son ojo alegre, al final son hombre. Tarde o temprano se van a hacer infiel. Entonces nosotros no tenemos tema. No tenemos tema. No hacemos igualdad. Aquí la mujer no manda. El hombre manda, pero se le da su lugar a la mujer. Pero aquí quien tiene la palabra es el hombre. Y nosotros nos dimos cuenta que el mexicano es muy trabajador, es muy detallista, es muy amoroso. Es importante conocer los motivos de esta chica árabe que vino a México, proveniente de Marruecos, considerando las distintas actitudes de personas de su país de origen con los hombres mexicanos. Donde, según ella, las mujeres árabes terminan de enamorarse de los hombres mexicanos por ser detallistas, amorosos y sobre todo trabajadores. Hola, mexicano. Si me estás viendo ahorita, no tienes idea de lo viral que está haciendo el mexicano hoy en día. Lo viral me refiero a que el mexicano está bien buscado. Aquí el mexicano las mujeres árabes por él. ¿Por qué? Porque nos dimos cuenta que los mexicanos son muy detallistas, muy amorosos, muy conservados nuestros, por ejemplo, sentimientos. Es que no se dan cuenta, pero el mexicano original es a base de un amor puro, de una originalidad súper exótica. Nosotros no estamos buscando chafitas. La creadora de contenido, Asiya Lulú, no dudó en enviarle su mensaje a las mujeres mexicanas y fue el siguiente. Amiga, no te molestes por querer llevarnos a los mexicanos, porque cuando tú la tenías, no la supiste valorar. Ahora sí nos toca a nosotras. Mujeres mexicanas, no caigan en el error de correr a sus esposos, porque las mujeres árabes nada más están esperando una oportunidad para quedarse con ellos. Ya vete, ya no te quiero que regreses aquí a ver quién te lava tus calzones. ¿Quién va a aguantar tanta macanería y todo? Vecino, vecino, no se preocupe usted, vecinito de toda la vida. Véngase a la casa, yo aquí tengo una recámara para usted. Véngase. No, 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 vente, métete, regrésate a la casa. ¿Qué te vas a ir con ella? Métete, métete, rápido. Usted váyase. En las redes sociales empezó a circular que esta chica marroquí de nombre Asiya Lulú quiere hacerse viral en la plataforma de TikTok, diciendo que los hombres mexicanos son muy deseados por las mujeres árabes. Y esto es con el propósito de conseguir miles de suscriptores. Y respondió de la siguiente manera. Yo no ocupo a los mexicanos para ser famosa. Yo no sé usar a la gente. Lo único que yo quise es que los mexicanos escucharan la voz de los árabes. Que en verdad sí nos interesan los mexicanos. Yo no necesito hacer esto para ser famosa. No estoy ocupando a los mexicanos. Los mexicanos no son tontos. ¿Ok? Los mexicanos saben muy bien cuando una mujer solamente quiere usar como espalda, como tú, que tú me estás viendo, ofendiendo que yo quiero usar a los mexicanos para ser famosa. Te aseguro que tú fuiste quien sacó esa idea, porque tú tienes esa idea en tu cabeza. Sí,
Pago 10 mil, hasta 20 mil, 50 mil pesos para hacer un anuncio en TikTok y puede ser la más famosa que puedes imaginar. Pero no lo ocupo, ¿ok? No lo ocupo. Yo hago eso porque en verdad yo quiero la interacción entre los mexicanos hacia mí. No quiero comprarlos. A los mexicanos tengo un cariño extremo, un amor hermoso, porque yo conviví con los mexicanos. Si a ti, mujer, te ofende que yo hablo así de mi gente, que es mi gente, porque no cree que sea tu gente, porque no cree que una mujer se va a ofender por hablar bien así una mujer de su país. No creo. ¡Te vas a dar los pinches trajes! ¡Y te callas, cabrón! ¡Oh! Y luego acabando te pones a barrer y a trapear. ¡Nada más te la quieres pasar en el tic-tac, cabrón! Hermanos mexicanos, si quieres conquistar a una mujer árabe, póngase chingones, porque no siempre se presenta este tipo de oportunidades. Yo en lo particular me quedo con la belleza mexicana, y muy en lo personal con la belleza de mi esposa, a la cual amo demasiado. En lo personal, me queda la incertidumbre de la veracidad de lo que dice esta mujer árabe, pero si llegara a ser cierto, les deseo lo mejor con su nueva conquista árabe. Muy bien amigos, ya estamos por terminar nuestro contenido el día de hoy, que espero que te haya gustado, y que disfrutes mucho de tu nueva conquista árabe. Pero antes de despedirnos, quiero invitarte a que te suscribas a mi canal de Antonio Lee Vlogs y a mi canal de Antonio Lee MX. Amigos, cuídense mucho, que Dios los bendiga y nos vemos en la próxima. Hasta pronto. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. What's love?